Scorpio, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Spiritual Love. Scorpio, vamos a hacer una lectura de los siete días de tus semanas, de lunes a domingo. En cada uno de los días, el arcángel Miguel te va a dar un consejo y también al final de la lectura te va a dar un consejo para la semana en general. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Scorpio. Sin más preámbulos, vamos a ver qué pasa en los siete días de tu semana. Wow, decisiones, semana de decisiones. ¿Vas a hacer algo escondido o vas a descubrir algo? Scorpio, veo como que va a haber muchos cambios en tu semana. Va a haber algún tipo de chisme también. Eh, van a haber personas que van a comentar algo. Eh, ten cuidado con amistades falsas y ten cuidado con personas que te hacen sentir. Eh, que te prometen cosas que son vacías, así es que ten, tómalo en cuenta en la semana. Esto puede ser en cualquier área de tu vida, así es que implementalo. Eh, alguien que te haya repetitivamente prometido algo que no te cumple. Ponte alerta porque puede pasar otra vez. Aquí veo que el día lunes tú tienes que tomar una decisión pero no quieres o le estás dando larga a algún tipo de asunto, estás como pensando y pensando o también estás esperando en alguien que tome una decisión en formalizar algo contigo o algo que tiene que ver con el área laboral pero estas personas simplemente no lo hacen porque no quieren, eh, como que están dándole largas a propósito. Vamos a ver o no tienen intención de cumplirte de ninguna forma. Vamos a ver qué más el día lunes. El día lunes veo como que la paciencia tuya no está muy elevada. También veo como que hay una persona que está dándole largas a una situación del amor, eh, donde te pone a esperar y me dicen, puede pasar siete años y esta persona no va a decidirse eh, porque se siente muy cómodo con la relación que ustedes tienen. Así es que si estás en esta situación, eh, eh, tú puedes decidir cortar la situación de raíz o o no es decidir no esperar más, no creas en esta persona. Para otros y ustedes es muy probable que ustedes estén recuperando de una situación de salud o estén tomando una decisión en hacerse algún tipo de intervención. Vamos a ver qué más. Veo una decisión muy importante en el área del amor, así es que enfócate porque veo algo nuevo que viene más adelante. ¿Alguno de ustedes está pensando mudarse o está empacando? O ya se mudó y está desempacando. También veo que hay fortuna que viene hacia ti, el área del dinero viene buena, se va a reestructurar. También veo una persona con mucha pasión hacia ti, pero muy poco compromiso. Aquí veo que hay mucho coqueteo, tú le haces sentir muy feliz, pero esta persona no se decide. Así es que el día lunes no es una decisión tomada. Puede ser que te irrite simplemente la espera. Vamos a ver, eh, en el área laboral puede ser que te sientas que estás trabajando demasiado y que no, como que estés cansado. Necesitas unas vacaciones o algo así. ¿Qué consejo hay para Scorpio, Arcángel, para el día lunes? El consejo que te da es enfócate en lo que ha de venir. En el área laboral yo veo que viene un nuevo contrato. Si te preguntaba si te van a contratar de nuevo o si te van a dar algo mejor, veo que sí, ¿ok? Así es que vale la pena, la pena. El arcángel dice, enfócate en eso. El día martes hay eh, un amor propio que vas a obtener o vas a empezar a dedicarte más a ti, lo cual es muy importante. También veo que vas a encontrar un balance emocional que necesitas. El día martes veo que hay una, para los solteros, un ofrecimiento de amor nuevo. Eh, una puede conocer la, una persona que te haga sentir muy, muy bien contigo mismo, con fel feliz, integrado. Eh, puede ser que conozcas a esta persona por medio de amistades. Uh, aquí veo que el día martes también hay alguien que te ofrece algo sentido sentimental vamos a ver qué más sucede aquí Veo que hay una persona muy analítica que quiere. Eh, ok. Aquí hay algo, eh, una situación eh, variada. Para algunos de ustedes, ustedes van a conocer una persona muy analítica, muy apasionada, que fue engañado anteriormente y que esta persona quisiera llevar las cosas despacio, pero tiene sentimientos por ti. Para otros de ustedes, están lidiando con una persona que te engaña o tiene pareja y esta persona te promete muchas cosas o no quiere hablar del tema, muy, muy analítico, serio, un poquito frío, eh, eh, pero muy apasionado hacia ti. Esta persona. you <laughs> Te engañas y te dice que va a ofrecerte algo más porque no veo que lo haga. Eh, también, alguno de ustedes tiene algún tipo de paranoia de ser engañado porque han sido engañados varias veces en la vida y, como que, han tropezado mucho. También veo que estás haciendo algo en secreto o quieres hacer algo sin que nadie lo sepa. Esto puede ser alguna inversión o que no quieres que nadie sepa cuánto dinero tienes o, o cosas así. Quieres, como, guardar tu vida privada en privado. Puede ser que empaques y te quieras mudar sin decirle a nadie también. Aquí veo que hay algo eh, que vas con la corriente estás tomando como un día a la vez, lo cual es bueno. Hay alguien que piensa mucho en ti, no quiere decir que esta persona no te quiera, pero no veo que se compromete porque es como víctima de algún tipo de codependencia. También veo que eh, hay una, un deseo de dejar a esta persona eh, como una frustración de nada va a pasar, esta persona siempre me engaña. El día martes tú vas a tener deseos de, de dejar atrás. Para otros de ustedes hay un consejo el día martes de ábrete a cosas nuevas y olvida a tu ex, ¿ok? Vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti, para el martes. Eh, mantente con tu visión, tú vas a lograr tus metas. Eso es lo que el arcángel quiere decirte para ese día. El día miércoles, otra vez, la misma energía de esta persona que engaña o que te tiene en un triángulo Amoroso, o hay una situación donde hay desconfianza. Eh, trata de, de mantenerle el ojo abierto, escorpio En la semana veo muchas cosas como decir: sí no. si estás casado, puede ser que haya una situación con una persona un poco soberbia, que se enfoca mucho en trabajo, que le da más importancia a su trabajo y a sus amistades, y no te da tanta importancia a ti, pero es porque tiene un amorío en el área laboral. Eh, puede ser que descubras eso. También veo que alguno de ustedes va a tener. Eh, una oportunidad de tener algo serio cuando salgan de una persona que le engaña o los ha puesto en un triángulo amoroso. Va a venir algo mejor. Veo en el área financiera que tienen buena suerte, tienen eh, algún tipo de propuesta o algo bueno llega en el área del dinero. Es un buen día para pedir trabajo o aumento de sueldo. También hay cosas que es como que tú vas a aclarar en tu vida y te vas a sentir un poco sensible también. Eh, veo una persona eh, que va a como a querer hablar contigo, eh, querer darte flores, pero veo que esta persona engaña porque no te ofrece algo sincero. Así es que eh, puede ser que tú tengas una relación de la vida pasada con esta persona y por eso sea difícil de dejarle. Y, y cuando uno tiene relaciones de la vida pasada, no es que sea mágica, ¿ok? No es que la relación sea mágica. Cuando hay una relación de la vida pasada, quiere decir o que te casaste con esta persona en una vida pasada, o tuviste el mismo dilema en una vida pasada y nunca te decidiste, y esta persona terminó dejándote y tú no concluiste nada, terminaste quedándote con el mismo karma, y lo recibes en esta vida para ver si tú tienes el valor de salir de esta situación y no lo haces otra vez, y vives y vives la misma tema. Cuando conoces a esta persona, sientes una conexión fuerte, sientes que lo conoces. De toda la vida, claro. Si has tenido 10 vidas dejándote engañar un año otra vez, a la misma persona y el universo vuelve y te lo pone delante, vuelve y te lo pone delante hasta que tú te decides. Eso es lo que quiere decir relaciones de las vida pasadas. Cuando hay temas pendientes con alguien, este puede ser un padre, una madre, eh, un hijo, puede ser cualquier cosa que esté inconclusa, vuelve otra vez con el mismo panorama. A veces se pone de una manera diversa para ver si tú aprendiste una lección. Así es que tómalo en cuenta. Eh, vamos a ver. ¿Qué consejo tiene el arcángel para ti para el día miércoles? Aquí veo que... No te dejes seducir, es el consejo del arcángel. Eh, también para algunos de ustedes, ábranse algo nuevo. El día jueves, yo veo que te sientes apuñalado por la espalda. Hay alguien que te traiciona. Este puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una relación íntima. Hay una traición y hay una decepción el día jueves. Esto no quiere decir que a todo el mundo le va a ir mal. Esto también quiere decir que estás pensando en el pasado, en algo que te, ya te sucedió. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí veo, wow, wow, wow. Okay, para algunos de ustedes, yo veo que están ter, lo que están casados, hay una relación que colapsa por algún tipo de infidelidad, una traición, veo un argumento muy feo y veo algo que de repente se va al, al carajo. Eh, para otros de ustedes, ustedes están tratando de transformarte o de salir adelante por una relación que ya terminó y están tratando de salir en pie. Veo que si estás en una relación tóxica va a haber algún tipo de confrontamiento porque vas a querer liberarte pero vas a sentir que no puedes. Tienes que estar muy en tu elemento para que te transforme porque tu energía está doble aquí. Esto quiere decir ser doble de fuerte y vas a tener el doble de beneficio cuando lo seas. Aquí veo que estás estancado en tomar una decisión ese día. Trata de aclarar tu mente. También veo que hay una persona que tiene todas las maneras de seducirte y tú te dejas. También veo que hay una oferta de un nuevo comienzo. Yo no veo que te convenga. Y veo que eh, mejor espera. Espera por algo mejor. Es el consejo que hay en cuanto al amor. Arcángel, que puede ser que alguno de ustedes reciba una noticia impactante de algo que pase. Para algunos de ustedes, algún tipo de accidente automovilístico. Yo no veo que sea a ti, sí si, si que sea alrededor tuyo. Puede ser en tu pueblo, tu ciudad, alguien que conoces o un familiar. También puede ser que una persona mayor fallezca, ¿ok? Así es que eh, puede ser una noticia impactante también para el día jueves. Vamos a ver. Y si es un fallecimiento, es alguien que ya tú sabías o estabas esperando que pasara. Es alguien como que ha estado enfermo hace tiempo. Escucho dos años. Ok. Ten Gracias, Arcángel. ¿Qué consejo hay para el día jueves? El consejo es: sigue tu intuición, trata de seguir tu intuición y sé tú mismo. Es el consejo que hay para el día jueves. El día viernes, una propuesta sexual. Para algunos de ustedes, un nuevo comienzo con alguien muy apasionado. O tú vas a tener como la intención de seguir tu vida con mucha fuerza. Para algunos de ustedes, tiene como una idea de negocios o de invertir en algo que va a ser muy productivo. ¿Qué más pasa el día viernes? Mucha ocupación. Si estás en el área laboral, te veo muy ocupado. También veo un contrato que se cierra para una casa o para algo que tiene que ver con tu familia. Eh, para algunos de ustedes también lo veo lidiando mucho con sus hijos si los tienen y veo como que están tratando de reconstruir su vida de una forma u otra. Veo un contrato que firmas. Puede ser algo que tiene que ver con algo que compraste o una persona que te ofrece algo que tiene que ver con dinero en el área laboral, que es bueno para ti. ¿Qué más sucede aquí para el viernes? Aquí veo que sales como de energías negativas o te sientes más positivo. También hay una persona que piensa mucho en ti, está preocupado. Eh, puede ser porque tú quieres ser independiente. Eh, veo que esta persona está estancada en ti, no deja de pensar en ti, obsesionada. Eh, veo que el día viernes esta persona quiere pedirte una reconciliación. Puede ser la persona tóxica que te ama, pero no puede dejar a la otra persona, ¿ok? Tómalo en cuenta porque yo veo que viene una reconciliación y veo que viene una invitación sexual. Hay mucha química, esta persona no te suelta. Vamos a ver qué consejo hay para ti para el día viernes. El consejo es ser fuerte y tenga un entendimiento de que esto no va a pasar de ahí o que vas a volver a lo mismo. Ok, gracias Arcángel. El día sábado. El día sábado alguien te espía en los medios sociales. También hay comunicación con tus hijos. Puede ser que también vayas a un sitio a aprender algo. Escucho un cursillo o un entrenamiento de trabajo. Para otros de ustedes, yo los veo comunicándose en los medios sociales. Puede ser que conozcas a alguien nuevo en los medios sociales. También puede ser que tengas algún tipo de comunicación con tus hijos acerca de algo importante. Yo veo que hay algo que sale a la luz, te veo muy emocional y veo mucha comunicación que viene hacia ti. Alguno de ustedes está hablando de su mamá o darle una sorpresa a su mamá también veo que tiene que ver con hijos y familia y veo como mucha comunicación que viene hacia ti Escorpio veo que hay una situación donde puede ser que conozcas a alguien donde haya mucha compenetración íntima alguien nuevo donde puede llegar a compromiso eh, muy bien una energía muy bonita muy abundante mucha comunicación ese día mucha promesa de futuro eh, veo que es alguien nuevo. Si es alguien viejo, yo veo que esa persona te va a decepcionar. El arcángel dice, aclara aquí, aclara. Gracias, arcángel. Digo yo, pero va bien la cosa. Parece que si se reconcilia, va bien. Dice, no, 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 no. Esta comunicación es alguien nuevo. Si viene alguien viejo y tú lo aceptas, es una decepción. Así es que tómalo en cuenta. Vamos a ver qué más sucede el día. Puede ser que vayas a visitar a tu madre o que salgas con ella. Aquí veo que el arcángel dice, no te lleves de las ilusiones o de falsas promesas. Eh, tú sabrás mucho tu situación, llévate de lo que el arcángel te dice. El día domingo, yo te veo pensando que no tienes salida algún tipo de problema. Algo se presenta en el cual tú te sientes estancado, sientes que las cosas no se van a resolver. Vamos a ver por qué te sientes así. ¿Qué sucede aquí el día domingo? El día domingo, yo veo que hay una situación donde alguien te da migajas, que quiere reunirse contigo y hay un nuevo comienzo que tú no sabes si quieres tomar. Eh, puede ser que tú no quieres más de lo mismo y es muy bien sentirte como incómodo. Eh, yo veo que hay, también hay una reunión con familiares y amigos donde te piden dinero prestado y tú te sientes incómodo te sientes como no sé qué hacer no quiero decir que no pero tampoco puedo prestártelo porque sé que no me lo vas a pagar y no quiero problemas aquí hay una situación de debate en esa área para otros y ustedes yo veo que viene una ayuda en algo en la casa como que van a arreglar algo en la casa y alguien te va a ofrecer ayuda veo que hay una persona como que te va a ayudar a establecerte también veo una persona enojada. Si estás conociendo a alguien nuevo, hay alguien que no le gusta para nada que tú seas feliz. Si tú estás en una relación nueva donde está siendo estable, ya hay menos confusión. Hay alguien que está muy dolido de perderte, alguien del pasado. También veo que hay mucha atracción, estás muy atractivo, personas quieren comunicarse contigo. Veo mucha comunicación y veo mucha gente queriendo hablarte. Muy buena energía en ese ambiente. También reuniones con familiares y amigos. Puede ser que salgas a algún tipo de fiesta o celebración, cumpleaños. Vamos a ver eh, qué consejo hay. Con, Mantiene tu energía y sigue manifestando. Eso es lo que el arcángel quiere darte. Veo que hay algo que se va a cumplir en tu vida, algo bueno, así es que enfócate en eso. ¿Qué consejo hay para la semana, para el signo de Escorpio? Hay un amor eterno que viene hacia ti. Date tu valor, date tu amor, que el amor verdadero viene. También veo aquí que tu casa está protegida por los ángeles. Es algo muy bueno. ¿Qué más sucede con Escorpio? Hay alguien que te va a dar la mano para progresar en el área de trabajo. También te veo que te vas a relajar o vas a querer tener una vida más en paz. ¿Qué más tiene que saber Scorpio con respecto a su semana, Arcángel? Ok, gracias. Aquí veo como que hay una persona eh, donde, donde te va a hacer sentir como acorralado en algo de dinero ten cuidado para que no tengas pérdidas materiales eh, también veo que viene un cambio para lo mejor tú vas a cambiar tu vida vienen oportunidades muy buenas para ti más adelante también veo como que tú vas a tener algún algunos de ustedes va a perder un familiar veo que es algo que sabían ya ok vuelvo y lo reitero no todo el mundo va a perder a alguien y eh, no todo el mundo va a estar en esa situación veo que es una persona que ya sabía hace dos años esto veo que estaba también eh, hubo como una recaída en enero eh, en enero de este año. También veo aquí que eh, va a haber como alguna situación que vas a superar una depresión, una tristeza o una situación de salud va a mejorar para ti más adelante si te lo estabas preguntando. Bueno Scorpio, muchas gracias. Yo espero que tengas una semana fantástica. Toma las energías para ti positivamente. Implementalas en tu vida como tú sientas que deben de ser. Eh, muchas bendiciones nuevamente y por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.